Un impresionante hallazgo arqueológico está reviviendo una antigua leyenda. Los investigadores afirman haber descubierto la verdadera Arca de Noé. El barco bíblico que se cree que rescató a animales de una gran inundación. Este asombroso sitio, descubierto en Turquía, está causando conmoción en la comunidad científica. ¿Podría ser este realmente el barco narrado en los textos durante siglos? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras revelamos lo que sucedió cuando abrieron la puerta del Arca de Noé real, sorprendiendo a todos con lo que había dentro. Este extraordinario hallazgo puede tener importantes implicaciones para la arqueología y nuestra comprensión de la historia antigua. Según la conocida leyenda bíblica, Noé construyó un enorme santuario flotante, capaz de preservar formas de vida selectas durante un diluvio que abarcara la tierra. Esta embarcación ha llegado a ser conocida coloquialmente como el Arca de Noé, un barco gigantesco construido por orden de Dios, cuando la profecía divina predijo las inminentes inundaciones catastróficas. La historia de Noé y la gran ambición de un bote salvavidas transoceánico diseñado se cuenta de manera más famosa en el libro del Génesis. Dios reveló directamente las especificaciones exactas para el diseño del arca, para que pudiera resistir las inundaciones. Con 300 cúbits de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Con un cúbit estimado en 18 pulgadas, los investigadores indican que la prodigiosa nave de Noé habría medido 450 pies de largo y 75 pies de ancho. La comparación con análogos modernos da una perspectiva de la impresionante capacidad del arca. Más largo que un campo de fútbol, más alto que el Big Ben de Londres en posición vertical, más pesado que cualquier fragata de madera del siglo XIX, y con más acero que el utilizado en el RMS Titanic. Incluso los barcos de madera más grandes construidos en los tiempos modernos alcanzan solo una fracción de las proporciones del Arca de Noé. Sin embargo, a pesar de los meticulosos planes, muchos expertos se preguntan si una estructura de madera tan gigantesca podría permanecer estructuralmente sólida cuando esté sometida a presiones continuas por mares abiertos torrenciales. Los textos religiosos señalan específicamente que Noé recibió instrucciones de fabricar el arca con madera de tuza, probablemente una especie de árbol ahora extinta, y cubrir la vasija con brea bituminosa resistente al agua, medidas que maximizan cualquier esperanza de resistencia. Si bien la preservación marítima parece inverosímil para los escépticos, los creyentes argumentan que la divina providencia otorgó una estabilidad milagrosa para permitir el transporte seguro para todos los habitantes aliviados. Algunos también hacen referencia a las propiedades desconocidas de la madera de tuza, como hipotéticamente contribuyendo a una gran resiliencia. Además, el relato del Génesis delinea el interior del arca, estructurado en tres cubiertas, separando el espacio de carga de las habitaciones humanas y los recintos para el ganado. Esta compartimentación intencional alivió las dificultades de organizar el ecosistema flotante para viajes de larga distancia, pero separar las especies depredadoras agresivas de las presas más vulnerables o equilibrar las guarderías de los padres y limpiar toneladas de desechos que se acumulan cada día mientras son arrojados por mares rocosos sería un desafío incluso para los cuidadores de zoológicos navales modernos. Aunque el marco esencial fue proporcionado a través de instrucciones divinas, darse cuenta de la ambiciosa escala del improbable santuario flotante de Noé todavía requiere admiración por tal hito evolutivo en el diseño náutico, uno que teóricamente podría proporcionar refugio cuando todas las demás opciones desaparezcan bajo las olas. Cuando Noé tenía 120 años para construir el colosal santuario flotante, surgió un desafío igual al planificar cómo abastecer sistemáticamente los hábitats de varias cubiertas, con suficientes poblaciones animales diversas y provisiones adecuadas, para regenerar la vida en un planeta desolado después del diluvio. La revisión de la magnitud de las tareas a bordo probablemente se divida entre la gestión de la colección de criaturas y la organización eficiente de los recursos consumibles. Cada especie animal llegó guiada por un propósito divino, seleccionada en base a un criterio no revelado. Con parejas preferenciales de bestias limpias traídas por 7 para futuros derechos de sacrificio. Según cálculos académicos conservadores, el registro de Noé reunió a más de 16.000 animales pasajeros individuales. Incluso los zoológicos modernos con acceso a telecomunicaciones y redes de transporte globales se esforzaron por soportar de manera sostenible tal escala dentro de los confines claustrofóbicos del arca. Poner en cuarentena los contagios, controlar los parásitos, separar las tensiones de los depredadores y presas, limpiar las acumulaciones tóxicas y cumplir con las restricciones dietéticas personalizadas. Superaron los límites de la cría rutinaria. Debajo de la cubierta, los ingenieros construyeron corrales para múltiples especies, dividiendo las criaturas por tamaño y comportamiento maduros promedio, para facilitar la limpieza perpetua requerida. Los equipos especializados probablemente rotaban los ciclos de limpieza cada 4 a 6 horas. Durante los viajes activos, la necesidad de almacenamiento seguro de carga disminuyó mientras crecía la demanda de acceso rápido a medicamentos, mezclas de analgésicos, soluciones de limpieza y raciones digeribles capaces de soportar oleajes oceánicos prolongados y tonificantes. Una cuidadosa planificación designó la cubierta inferior para maquinaria, procesamiento de desechos y los animales más grandes y peligrosos, como elefantes adultos, rinocerontes e hipopótamos. Bestias más dóciles llenaban el segundo nivel, donde el espacio limitado de la cocina suministraba agua y provisiones básicas no congeladas. Topside apoyó a las aves, a los humanos y a las guarderías para las parejas preñadas o las crías recién nacidas. Una vez que se contabilizaron los últimos pares de criaturas y se aseguraron las provisiones, llegó la cifra divina para el cataclismo venidero, ordenando al clan de Noé protegerse bajo cubierta como se describe en diversos relatos. Acuíferos subterráneos desatados y presas celestiales perforadas se combinaron para desencadenar una catástrofe líquida que duró 40 días y 40 noches. Durante esta fase de inicio, la navegación importó poco, ya que las corrientes globales barrieron todas las estructuras superficiales persistentes a los caprichos de las crecientes profundidades, pero que alcanzaban su cima por encima de las montañas más altas. Los interminables y violentos torrentes continuaron durante 5 meses después, haciendo imposible la navegación según patrones estelares y protegiendo a los ocupantes de puntos de referencia reconocibles. Dentro de este caos, las rutinas estrictas proporcionaron un alivio psicológico esencial y al mismo tiempo contribuyeron al orden funcional necesario para las tareas de supervivencia, como distribuir provisiones varias veces al día, monitorear de cerca a todas las criaturas para detectar signos de estrés o enfermedad, y consolar a los bebés angustiados, al mismo tiempo que proporcionaban ejercicio básico a todos los adultos. Constituían operaciones las 24 horas del día. Por ejemplo, los elefantes necesitan más de 300 libras de forraje por día, complementadas con enzimas digestivas y limpiadas meticulosamente para evitar infecciones en espacios cerrados. Igualmente exigente, más de 100 especies diferentes de aves necesitaban alas extendidas, virus monitoreados, nidos asegurados y dietas basadas en semillas o insectos recolectados selectivamente antes del viaje. A pesar de los desafíos, el establecimiento de protocolos estrictos garantizó la máxima salud durante el viaje de crisis. Inevitablemente, las teorías y exploraciones posteriores al diluvio, tanto los eruditos como los creyentes devotos, reflexionan sobre qué evidencia queda ahora del viaje heroico de Noé, o incluso sobre la localización de un lugar de descanso final para el barco santificado que conservó la esencia de la creación. La mayoría de los exámenes teológicos asumen que el arca encontró un puerto seguro a lo largo de las elevaciones superiores del monte Ararat, basándose en traducciones localizadas de las transcripciones más antiguas que se conservan. Además, las leyendas residentes en la región hacen referencia a extrañas reliquias flotantes que llegaron a Ararat después de castigarlas. Inundaciones de la zona durante milenios. Pero los teóricos contrarios destacan como la geología actual del monte Ararat solo tomó forma después de múltiples erupciones de lava furiosa mucho después de que terminó el viaje de Noé, alrededor del 2350 a.C. Además, los tramos superiores de Ararat cubiertos de hielo prohíben una exploración extensa sin permisos y equipos especializados para condiciones extremas. Otras ubicaciones propuestas incluyen el pico Al-Judi de las cadenas montañosas de Sagro, que las antiguas traducciones regionales a veces interpretaban como el lugar de aterrizaje. De la misma manera, Durupınar, a lo largo del este de Turquía e incluso las alturas de Giligaray, a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, cuentan con supuesta evidencia de restos de arcas preservadas en forma de fósiles de barcos gigantes incrustados. Los avances en las tecnologías de imágenes, como el radar de penetración subsuperficial, los escaneos topográficos aéreos LIDAR y los estudios magnéticos basados en satélites, proporcionan herramientas invaluables para futuras expediciones. Descartar incluso las afirmaciones más dudosas todavía exige ascensos traicioneros a elevaciones pobremente documentadas que solo los evangelistas más comprometidos y con respaldo político emprenden rutinariamente. Pero, al combinar activos profundos, financiación y experiencia técnica con respaldos culturales regionales, perdura la esperanza de que algún día los misterios de la vasija de Noé puedan revelarse una vez más para proclamar la gloria y la sabiduría de Dios. La credibilidad científica cuestiona, como ocurre con cualquier cuento legendario que bordea la inverosimilitud, los relatos de la épica búsqueda de Noé en el océano generan un escepticismo comprensible entre los académicos centrados en la evidencia. Los despidos generalmente se centran en tres críticas centrales: preservación estructural inverosímil, cuestiones contradictorias de sincronización geológica y fallas de continuidad de la diversidad genética que socavan científicamente la interpretación literal con respecto a los materiales de construcción. El libro del Génesis especifica madera de tuza reforzada con brea bituminosa para una flotabilidad resistente a la intemperie, pero los dendrólogos no encuentran ninguna coincidencia entre las especies de árboles supervivientes conocidas. Los estudios teóricos de cohesión molecular también indican que incluso los barcos reforzados con acero rara vez soportan condiciones de navegabilidad más de 10 años. Antes de que la guerra de tablas y la corrosión de los sellos hundan a los barcos, independientemente del mantenimiento. Sin embargo, las especificaciones de Dios supuestamente permitieron que el arca de Noé aguantara un año completo sacudida por inundaciones globales e incluso permaneciera intacta después de un terreno montañoso y estaciones heladas posteriores, sin propiedades de bosques de tuza. Una supernave de madera que sobrevive a tal coacción suscita escepticismo. Además, la evidencia geológica no logra correlacionar el supuesto lugar de aterrizaje del monte Ararat con la cronología de las inundaciones. La datación radiométrica de muestras ígneas muestra que la actual montaña Ararat se formó mucho más tarde, refutando su existencia misma durante el año 2350 a.C., cuando las aguas de la recesión encallaron el arca, según los relatos. Además, las elevaciones superiores de la Rata Ara de Turquía permanecen enterradas bajo cientos de pies de hielo y nieve pleistoceno acumulados, lo que entra en conflicto con las descripciones bíblicas de hábitats forestales temporales que sembraron después de que terminó el diluvio. Si bien la evidencia regional sugiere inundaciones antiguas, nada se acerca a las proporciones de Noé que dejaría huellas geológicas claras. Por último, algunos biólogos descartan evidencia o mecanismos que respalden la afirmación de que la diversidad de todos los animales terrestres que presenciamos hoy irradiaba de las pocas parejas reproductoras alojadas en el arca. mediante modelos estadísticos reproductivos, comenzando solo. Con supervivientes emparejados, no es posible alcanzar los 30 millones de especies de escarabajos, catalogadas actualmente a través de la especiación natural. En cambio, las presiones evolutivas aceleradas debieron haber seleccionado rasgos preferidos mucho más rápido de lo que se entiende actualmente o de lo que existía la variación de especies antes de la inundación. Ya sea una extrapolación no concluyente o suposiciones masivas deben conectar la narrativa con las principales investigaciones empíricas y los intentos de expedición. Sofocar el escepticismo en torno al cuento mítico de Noé se basa en encontrar evidencia arqueológica tangible de que las innumerables expediciones de Goa'at enviaron a lo largo de los siglos al monte Ararat, propenso a erupciones obstinadamente envuelto en capas de hielo glacial. Los informes de sucesivas incursiones con motivos científicos y religiosos revelan motivaciones consistentes, pero la evolución de la sofisticación de los equipos junto con barreras políticas cada vez más imponentes que obstaculizan incluso a los bien equipados. Parecería que Evan Baxter tenía razón acerca de que los equipos de lluvia que representan a las principales instituciones de investigación, al privilegiarla vecindad de Ararat basándose en dogmas religiosos sobre la idoneidad geológica, casi todas las misiones gastan recursos valiosos de manera contraproducente. El interés documentado inicial se remonta a Flavio Josefo, que afirmaba que los restos del arca cubrían las antiguas montañas de Armenia. Las múltiples búsquedas iniciadas alrededor de 1840 a menudo terminaban con resultados letales, lo que subraya los peligros del aire extremadamente fino y el terreno impredecible. En lugar de desenterrar misterios antiguos, las imágenes satelitales de reconocimiento de la Guerra Fría, que aparentemente revelaban formas anómalas parecidas a barcos ocultas en el hielo, provocaron otra ola de curiosidad. Pero en ausencia de perforadores de hielo avanzados o dispositivos de radar de penetración terrestre, las nubes se están alejando. No, esto no está bien. La recolección de chatarra en la superficie, motivada únicamente por vagos relatos locales, rara vez satisfacía a los estudiosos escépticos. Hoy en día, los tratados internacionales restrictivos limitan gravemente el acceso de equipos grandes a esta zona sensible, mientras que los disturbios entre las milicias separatistas kurdas y las tropas federales turcas añaden un riesgo letal a las expediciones de escalada no autorizadas. Los pocos experimentos bien financiados que obtienen permisos, como los esfuerzos de 2011, que dieron a conocer la supuesta fecha de carbono de Dow Timber en la era de Noé, generan críticas cuando la evidencia apunta fácilmente a explicaciones naturales o engaños. En cambio, la combinación de exageración desinflada, inestabilidad regional y condiciones desafiantes del sitio deja pocas opciones responsables más allá de los estudios satelitales de teledetección, con hallazgos aún no concluyentes para quienes aún buscan una confirmación tangible, afirmaciones de descubrimiento clave y debates entre cientos de descubrimientos de reliquias fallidos o inventados relacionados con el Arca de Noé. Dos eventos escenificados recientemente, debates prolongados entre la evidencia científica y los creyentes evangélicos que se aferran a la fe a pesar de claros engaños empíricos. La primera controversia sigue a la coalición internacional NAMI de evangélicos creacionistas del Ministerio del Arca de Noé, que afirmó haber descubierto restos legítimos del arca durante las escaladas no autorizadas del monte Ararat en 2008, más allá de la invasión ilegal. La investigación posterior reveló una explotación financiera deliberadamente deshonesta por parte de los jefes de la expedición junto con datos de diarios de campos robados y manipulados para generar publicidad internacional. La mayoría de los materiales condenatorios utilizados para convencer a los creyentes fueron falsificaciones modernas probadas de manera concluyente hechas para engañar a los crédulos. En un segundo engaño, el investigador evangélico aficionado Ron Wyatt respaldó supuestos estabilizadores de piedra de drogue esparcidos por el sitio Durupınar como prueba de que constituían restos auténticos del Arca de Noé en lugar de simplemente una formación natural erosionada. Las piedras de drogue ayudaron a los antiguos marineros ajustando las alineaciones del lastre a través de perforaciones personalizadas a agujeros de inserción que coincidían con megalitos peculiares encontrados en este lugar. Sin embargo, un extenso análisis científico realizado por geólogos negó definitivamente cualquier credibilidad de las afirmaciones publicadas por Wyatt. Los flujos de lava que ocurren naturalmente no solo explican completamente la forma de barco visible en los estudios aéreos, sino que otras expediciones revelaron que las mismas piedras de drogue carecen de evidencia de extracción o transporte humano. En última instancia, dos elementos comunes subyacen a cada esfuerzo fallido: la explotación de los creyentes a través de evidencia fabricada y una severa refutación científica más allá de los esquemas para hacer dinero. La búsqueda para validar el viaje épico de Noé refleja un deseo más profundo de probar los textos sagrados como una realidad histórica, como una reivindicación de la fe. Pero así como la investigación secular, continúa la búsqueda de pruebas convincentes que satisfagan a todos los escépticos, la ausencia de verificación tampoco logra sacudir las convicciones de la tradición, revelando dos formas muy diferentes de navegar por la verdad: la evidencia de la actividad humana y los impactos de las inundaciones. Algunos investigadores pasan por alto los textos religiosos para analizar datos geológicos y arqueológicos independientemente de los anclajes de las escrituras. En la década de 1990, revelaciones convincentes de la región del Mar Negro revelaron nuevos misterios de la historia de las inundaciones que parecían correlacionarse con la cronología bíblica del diluvio y reforzarla. Al explorar el fondo marino, un oceanógrafo hizo un descubrimiento radical: evidencia de inundaciones que coincide con los relatos culturales de una inundación cataclísmica hace unos 7,500 años. A medida que los glaciares de la última edad de hielo retrocedieron, se formaron inmensos lagos donde ahora se encuentra la cuenca del Mar Negro. El arqueólogo Robert Ballard, famoso por encontrar los restos del Titanic, planteó la hipótesis de que las aguas mediterráneas podrían haber inundado este lago de agua dulce, distorsionando cuentos religiosos como el Arca de Noé. Para investigar, la expedición de Ballard extrajo muestras de sedimentos del borde de la meseta submarina para rastrear el aumento de los niveles de agua salada del océano. Sorprendentemente, revelaron la cascada que ocurrió en tan solo unos meses, alineándose estrechamente tanto con la supuesta línea de tiempo del arco como con las leyendas locales de pueblos antiguos tragados por una gran inundación. ¿Podría este diluvio haber provocado relatos difundidos durante milenios en las tradiciones orales mesopotámicas? Un análisis más detallado encontró pistas que respaldan esto. La datación por carbono de los depósitos sumergidos frente a la costa de Turquía sitúa de manera concluyente la actividad humana antes del ataque marino, lo que indica claramente que las viviendas arrasadas de esa epopeya. Además, el seguimiento genético sugiere que la vida marina moderna del Mar Negro se separó de las especies mediterráneas justo después del evento de ruptura, lo que demuestra que dos cuerpos aislados se mezclaron abruptamente debido a las inundaciones. Si bien la magnitud no alcanza la epopeya global de Noé, los detalles centrales coinciden sincrónicamente. En otra revelación, investigadores cerca del sitio Durupınar del Monte Ararat descubrieron residuos de actividad humana que datan de hace más de 500.000 años, mucho antes de la supuesta línea de tiempo bíblica. La evidencia material desenterrada en esta formación con forma de barco única incluyó arcilla y materiales marinos que indican una presencia humana prolongada en condiciones cambiantes. Si bien la formación Durupınar sufre desafíos de credibilidad como el Arca de Noé, los conocimientos sobre la actividad antigua agravan la intriga del lugar tanto para los evangelistas seguros de la autoridad de las Escrituras como para los científicos seculares que buscan pistas sobre el pasado oculto bajo décadas de difícil debate sobre el sitio mismo. A medida que avanza la investigación, promete que se avecinan más avances para cristalizar tanto las huellas físicas dejadas por civilizaciones pasadas como la relación que dichos descubrimientos comparten con las preciadas historias de la humanidad. El relieve en piedra o posiblemente en madera representa una colección de parejas de animales alineados aparentemente para marchar a bordo de una elipse estructural gigante dividida en dos a lo largo. Junto a las parejas se encuentran varias figuras humanas que parecen similares a la descripción de Noé en el Génesis. Lo que tiene poco sentido lógico es la diversa gama global de animales representados: canguros, pandas, jaguares, osos polares y leones, por nombrar algunos. ¿Cómo podría un artista provinciano del siglo IV a.C. concebir siquiera tal amplitud dando crédito a su conexión en arco? Además, historiadores selectos hacen referencia directa a intrigantes anomalías en forma de barcos en sus antigüedades de los judíos. El erudito del siglo I, Flavio Josefo, documenta restos de arcas rotas esparcidas por los picos de las montañas armenias, que se asemejan inquietantemente a las zonas de aterrizaje de otras inundaciones, relatando como la época posterior de Gilgamesh. El propio Marco Polo, pionero de los viajes mundiales del Renacimiento, mientras navegaba cerca de Ararat, también registró relatos de testigos presenciales de un sitio montañoso sagrado donde los lugareños afirmaban que el arca se hundió in memoriam con mayor precisión. Sin embargo, durante el siglo VI, las luchas por el poder regional por el control sasánida de Egipto llevaron a Belisario a obtener el testimonio directo de un obispo de aldea llamado Procopio. Este clérigo presentó descripciones de inusuales restos petrificados en lo profundo de una serie de cavernas que no se parecían a nada encontrado en la naturaleza, sino a un titánico barco oceánico de orígenes míticos. Y más recientemente, en la década de 1940, cuando se hizo posible la fotografía de reconocimiento con aviones espía, una fisura intrigante en forma de barco situada en lo alto del Gran Ararat desencadenó una cascada de especulaciones aún sin resolver. Los primeros intentos posteriores de exploración chocaron con peligros de altitud extrema o escaramuzas militares territoriales. Sin embargo, la persistente atracción gravitacional de los textos antiguos deja incluso vagas curiosidades visuales suficientes para justificar los continuos esfuerzos por documentar y verificar utilizando tecnologías modernas. Porque cuando surge la curiosidad, las respuestas a menudo se encuentran en conexiones fuera de marco con otras narrativas antiguas. Los investigadores analizan más que solo datos geológicos y arqueológicos, reconociendo que los relatos de inundaciones catastróficas impregnan la mayoría de las leyendas culturales antiguas en todo el Medio Oriente y Asia. Descubrir posibles orígenes comunes o préstamos entre tales cuentos podría reforzar la precisión de la cronología bíblica. En particular, las sorprendentes similitudes compartidas con la epopeya precedente de Gilgamesh revelan paralelismos narrativos innegables, inaceptables como mera coincidencia. La epopeya, escrita más de 1000 años antes del Génesis, documenta al protagonista Utnapishtim, advertido por su patrón, el dios Enki, sobre la inminente aniquilación por inundación, siguiendo instrucciones asombrosamente específicas que no difieren de los protocolos de Noé. Utnapishtim fabrica una enorme embarcación cuadrada de varias cubiertas denominada ambos, un arca y un cofre para preservar animales humanos seleccionados utilizando compartimentos de casco de caña sellados con resina. Después de 7 días a bordo, los cielos desatan tormentas incesantes que duran 6 días más y 7 noches exactamente, y finalmente aterrizan en la cima del monte Nisir en lugar de Ararat. Cuando las inundaciones disminuyen, El equipo de Utnapishtim también envía pájaros para controlar el retroceso de las aguas y desembarca para ofrecer un sacrificio más allá de los detalles del esqueleto de la trama central que cimentan una conexión innegable. El periodo de gracia de 120 años refleja la Génesis 6, al igual que las dimensiones precisas del arco cubit, el recuento de animales, la repoblación deificada, las bendiciones y los pactos de armonía restaurados entre la deidad y la humanidad. El análisis matemático calcula la probabilidad de que incluso 10 elementos clave se alineen aleatoriamente entre cuentas separadas como 1 entre 30.000 millones, lo que demuestra de manera concluyente el intercambio directo de materiales. Pero que ocurrió primero todavía deja perplejos a los historiadores. Noé inspiró a Gilgamesh o viceversa, o ambos tomaron prestado de una tradición oral prehistórica común, trastornada por un diluvio desastroso real. Curiosamente, los babilonios, sumerios, griegos e incluso leyendas del lejano oriente, desde China hasta las islas polinesias, relatan variantes sobre el mismo tema de la salvación del diluvio elegida por Dios. La tradición azteca recuerda a un hombre al que se le aconsejó que construyera un barco para salvarse y flotan infinitas muestras de semillas. La jardinería sobre las inundaciones borró toda la tierra seca. Tal como Tid Adam registra en el Islam, la mitología comparada ahora supone que tal difusión probablemente requirió una inundación aterradora real, grabando un trauma colectivo en la memoria cultural. Si todas las civilizaciones de un hemisferio recuerdan arcos que salvaron vidas, escaparon de aguas crecientes mortales y advertencias acertadas, entonces un diluvio épico perdido exige consideración en lugar de desestimación casual. Para Noé, Utnapishtim y sus progenitores, inundaciones quizás olvidadas hace mucho tiempo, unieron las tradiciones orales en poderosos cuentos de advertencia elevados a la categoría de escritura. Los clanes en lucha utilizaron como armas las toscas represas y la deforestación hasta que la naturaleza tomó represalias más allá de toda mitigación, sin revistas de linajes perdidos o geología que sustenten. La causa subyacente sigue siendo oscura. Sin embargo, el arquetipo del diluvio generalizado todavía merece investigación cuando se explora la legitimidad de las escrituras. A medida que avanza la tecnología, la activación de la correlación de datos entre el relato bíblico y los documentos precursores ofrece la promesa de que la verdad espera pacientemente ser descubierta, justo debajo de los depósitos de arena más antiguos que aún guardan secretos bien guardados de la antigüedad. Análisis literal versus metafórico, ya que la evidencia científica que demuestra que las inundaciones mundiales y los restos arqueológicos que verifican la existencia de Noé permanecen oscurecidos en la antigüedad, es comprensible que surja tensión en torno a la interpretación de la historia del Génesis, estrictamente como un registro histórico versus una metáfora más amplia. Aquellos que se casan con la inerrancia bíblica como justificación de la fe, comprensiblemente, se resisten a alegorizar el dramático relato de la salvación divina y el castigo global. Sin embargo, incluso los teólogos más tradicionales generalmente reconocen elementos de simbolismo, poesía y brillo legendario exagerado incrustados en historias de origen de la antigua tradición oral, que son muy anteriores a los escritos canónicos del Antiguo Testamento. Obviamente, rastrear el evento literal preciso con certeza profesoral sigue siendo poco probable dada la enorme escala de tiempo atravesada, pero descartar de plano la premisa central corre el riesgo de calificar a las escrituras inspiradas como fraudulentas por definición. Para los primeros cronistas, describir relaciones espaciales o recuentos de población que hoy parecen inverosímilmente inmensos, al comprobar cada detalle, los hechos pierden mensajes en el medio. Escoger dudas mientras se ignoran pruebas positivas más profundas produce una ceguera académica tan limitante como un dogma rígido. En última instancia, La fe reconcilia la paradoja que reside junto a la humanidad vulnerable. Sin darse cuenta del panorama más amplio, la ciencia explora el mundo material en busca de pistas sobre realidades trascendentes que siempre flotan sobre nuestras cabezas justo más allá de la vista. Implicaciones para la arqueología y la historia bíblica como evento fundamental detallado en los textos sagrados históricos de múltiples religiones perdurables. El diluvio de Noé descrito en el Génesis ejerció inmensas implicaciones para campos científicos como la arqueología y la historia, que aún se esfuerzan por reconstruir con precisión cronologías objetivas del desarrollo humano no influenciadas por tradición heredada. En muchos casos, los artefactos ejercieron una influencia enorme y desproporcionada con respecto a su contexto, debido a una posible conexión con un desastre legendario que catalizó la evolución cultural en la cuna de la civilización. Sin embargo, rápidamente surgieron problemas para los investigadores empiristas a medida que las pistas se desinflaban constantemente, en lugar de ser objeto de un mayor escrutinio. Por ejemplo, después de traducir los detalles de la génesis de las proporciones del arco, los ingenieros marinos calcularon actualizaciones de capacidad mucho mayores que las dos parejas apareadas jamás necesarias para garantizar la continuidad de la propagación de las especies. Esto insinuaba un motivo simbólico más profundo en la elección del autor de una proporción de 5:1. Más allá de registrar los hechos por igual, la datación por carbono nunca produjo evidencia consistente en los sitios de inundación propuestos, y los remanentes se visitaron con demasiada frecuencia. La erosión del hielo o, más tarde, la actividad volcánica distorsionarían la confirmación cronológica requerida. Los arqueólogos ahora encuentran evidencia de un evento de ruptura masiva que inundó el Mar Negro glacial de agua dulce con agua salada del Mediterráneo, en alineaciones históricas con la conjeturada inundación de Noé. El seguimiento genético de la evolución de la vida marina entre los mares muestra divergencia, siguiendo de cerca los umbrales estimados. Pero los supuestos uniformistas en los cálculos de los estratos geológicos, así como las dudas en torno a las cadenas de transmisión oral de tan antigua antigüedad, arrojan dudas sobre el uso de la inundación del Mar Negro como prueba directa de que Noé y un arca de madera surcaron océanos abiertos durante 5 a 7 meses, guiados por decreto deífico. Sin embargo, la búsqueda continúa para localizar restos cementados o artefactos orgánicos verificados por pares que datan de las primeras generaciones postdiluvianas. A diferencia de las hipótesis materiales perseguidas únicamente por el poder, el botín financiero o la reputación, este santo grial histórico en particular tiene la promesa de fundamentar la teología abstracta con afirmaciones concretas para aquellos desesperados por reconciliar una herencia de fe con una inundación de ciencia escéptica. Para estos investigadores, resolver Noé equivale a proteger la dignidad del culto al demostrar que los autores bíblicos accedieron a los hechos a pesar de emplear modismos expresivos, significado y misterios restantes. A lo largo de toda la saga del Arca de Noé, el fenómeno singular y unificador que perpetuamente deja perplejos a todos los eruditos, desde los evangelistas acérrimos hasta los antiteístas ardientes, sigue siendo lo incognoscible. ¿Por qué, a lo largo de toda la historia de la humanidad, esta trama ejerce una atracción gravitacional tan implacable sobre los exploradores, el público, los académicos y los creyentes? Independientemente de todas las dudas plausibles o incluso de la dificultad suprema para extraer una confirmación definitiva como un microcosmos que refleja todo misterio religioso, el diluvio bíblico se encuentra continuamente muy vivo dentro de los corazones y las conversaciones cuando los hechos actuales sugieren que debería haber caído en una oscura extinción hace mucho tiempo, después de las interminables expediciones fallidas. Quizás esto exponga los temores más profundos de la psique humana a perder la comunidad con fusiones culturales tóxicas o a luchar con su impotencia. Al enfrentar fuerzas naturales indiferentes de la geología. La enfermedad y la extinción. Incluso cuando la abundancia material y la magia tecnológica conspiran para distraer crónicamente. Las miradas siempre hacia afuera, la angustia por la supervivencia susurra que todo ello aleja aún. Desastre de la eliminación del cataclismo, de modo que los mitos sobre los arcos de redención de gran tamaño responden a una profunda inseguridad. La incredulidad suspendida también pende del relato épico y actúa como eje simbólico de estructuras de creencias enteras. El judaísmo y su descendencia pródiga, el cristianismo, se basan en ciertos eventos infalibles, incluida la creación original. La caída de Adán y Eva, el establecimiento de la imperfección humana y el requisito colateral de un gran diluvio. Lavar el pecado del tablero antes de que la gracia regale la salvación a través de un Mesías. Desacreditar abiertamente a Noé, desacreditando empíricamente detalles como la extensión de las inundaciones o los salvavidas. Y de repente, toda la torre jenga de la autoridad escritural se derrumba en la duda, los escombros y las doctrinas claves se disipan, por lo que sus seguidores defienden apasionadamente la inerrancia para proteger la santidad. Por supuesto, para otros que no están interesados en la infraestructura teológica, la historia, los misterios y los ángulos humanos multifacéticos todavía intoxican la imaginación y despiertan sueños de expedición. Ya sea que busquen tesoros o simplemente ilustren los coloridos arcos narrativos de la humanidad. Los mitos llenan vacíos donde los hechos temen pisar. Entonces, cuando la prueba sigue siendo temporalmente difícil de alcanzar, el interés perdura. Por el deseo de mirar detrás de las cortinas de la realidad, preguntas profundas que siempre escapan temporalmente de nuestro alcance. El arca sagrada navega en los sueños, sino fragmentos sin descubrir que se esparcen por las rocas de las montañas hasta convertirse en polvo. ¿O quién sabe realmente? Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el vídeo de hoy y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.